¡Hey! Bien y bien y bien, mis pequeños drugos. Bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy he decidido, llevo un tiempo pensando en ello, me lo estáis pidiendo mucho, que vamos a volver al mazo del suscriptor. Una de las secciones que más popularidad alcanzó hace meses y que, digamos, en cierta medida lanzó el canal al estrellato, a lo más alto, fue precisamente la sección del mazo del suscriptor, en el cual sección en la cual me mandabais vuestros mazos y yo, bueno, pues los jugaba aquí en directo o los jugaba en vídeo, hacía recomendaciones, los analizábamos, los jugábamos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y era una sección que gustaba muchísimo, pero hubo un momento en el cual recibía tantos y tantos mazos que no me daba tiempo a poder jugarlos y estaba empezando a eclipsar todo el canal el tema de la sección del mazo del suscriptor, así que decidí cortarla. Corté por lo sano y dije, se acabó, porque no podemos seguir así, porque al final el canal solamente va de mazo del suscriptor y para mí era un trabajo gigantesco, porque imaginad la cantidad de correos que recibía y quería responder a todos y cada una de las personas que me mandaban mazo y además quería, digamos, más o menos jugar todos esos mazos, ¿no? Así que poco a poco la fuimos modificando la sección, fuimos quitando partes, fuimos añadiendo cosas, total que al final fue una cosa que era imposible de llevar a cabo. Y dije, se acabó porque justo eso fue en verano más o menos, dije, no, no puedo seguir con esto, vamos a cortar y vamos a hacer un pequeño cambio y bueno, ya veremos qué pasa en el futuro, ¿no? Así que el futuro ha llegado. Y en el futuro he decidido, vamos a volver a la sección mazo del suscriptor por una sencilla razón. La gente la está pidiendo, a la gente le gusta mucho, lo sé porque me lo decís en los comentarios, en los correos que recibo, en los mensajes o lo que sea, en mil de estos circunstancias, y a partir de ahora vamos a hacerlo distinto a la otra vez, ¿vale? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Me podéis mandar vuestros mazos a mazodelsuscriptor@magicblocktk.com. Por cierto, os voy a dejar el correo en la descripción del vídeo, justo abajo lo vais a tener. Os voy a dejar también siempre en la descripción del vídeo el mazo que he jugado, ¿de acuerdo? En este mazo del suscriptor. Y me podéis mandar ahí vuestros mazos si queréis, ¿de acuerdo? A ese correo. La diferencia. Para que para mí sea viable y tenga tiempo de hacerlo, no voy a jugar todos los mazos ni voy a responderos los mails. O sea, es decir, imaginad que tuviese que responder 20 o 30 mails al día. Es que es imposible, es que solamente 20 o 30 mails al día ya sería una locura. Entonces, os lo voy a tener que pedir que os lo tenéis con paciencia. O sea, es decir, me mandáis el mazo y lo más probable es que ni lo pueda ni a veces ni leer, porque pensad que van a ser muchísimos mensajes y correos que recibo de muchas redes sociales de todo tipo, ¿de acuerdo? Así que voy a poner un par de condiciones también. Me lo tenéis que mandar a ese correo electrónico que os he dicho, que lo voy a dejar también en la descripción, ¿vale? mazodelsuscriptor@magicblocktk.com. Eso es lo primero. Que me lo mandéis en español, ¿vale? Es decir, vais a la sección de mazos, pincháis vuestro mazo. Por ejemplo, aquí hoy vamos a jugar el de Miza. Miza me lo pasó a través de Discord, pero eso no va a valer a partir de ahora, ¿vale? Pincháis en vuestro mazo, le dais a exportar, ¡pum! Que tengáis el juego en español, me lo paséis en español para simplificar el proceso y entonces pues yo lo muestro y lo juego, ¿vale? Esa va a ser las condiciones que os voy a poner para el mazo del suscriptor, que me lo mandéis al correo electrónico y además que me lo mandéis en español y ya está. Ya digo, en la descripción del vídeo os dejo el correo electrónico y no prometo responder, no prometo que vuestro vídeo vaya a salir, pero prometo intentar mirarlos y leerlos todos y elegir los mejores para el mazo del suscriptor. No voy a elegir un día concreto por semana, sino que va a ser un día random, el que toque, ¿vale? O sea, según vaya las necesidades de la semana. O sea, ahora mismo hay una sección fija únicamente, que es la de los jueves. Los jueves subo el vídeo Free to Play, el vídeo de la serie From Zero to Hero. Va a ser el único día fijo. Y el resto de días pues van a ser variados, de momento no quiero dejar un solo día fijo. Otra cosa. Lunes, martes, miércoles y jueves por la noche, a las 10 de la noche, hora de España, es decir, UTC más 1, en directo en Twitch. Así que ya sabéis también en la descripción del vídeo, pincháis en Twitch y os lleva ahí a las 10 de la noche. Estaremos siempre en directo todos los días, jugando pues generalmente Ranked, bueno, jugando, haciendo gameplays Ranked. A lo mejor algún día hago un mazo del suscriptor ahí, ¿vale? Otra cuestión, si queréis que vuestro mazo salga, no me mandéis un mazo meta. No me mandéis un mazo del metajuego, o no me mandéis un mazo conocido, o un mazo muy malo tampoco, ¿vale? O sea, no me digáis, ah, mira, acabo de empezar a jugar y tengo este mazo de comunes y quiero que juguéis con él. Tampoco me mandéis esos mazos porque no los voy a jugar. Es decir, un mazo meta no lo voy a jugar. ¿Por qué? Porque para eso ya están los vídeos normales diarios. O sea, por ejemplo, aquí tenemos el primer caso. Miza. Miza es un gran suscriptor del canal. Hablo mucho con él a través de Discord.
Por cierto, redes sociales, debajo en la descripción del vídeo también. Hoy va a ser un vídeo de mucha publicidad. Twitter, Facebook, Discord. Bueno, hablo mucho con Miza y Miza me mandó este mazo. Me dijo, oye, pruébalo, tal, no sé qué. Pero este mazo no va a ser lo habitual en este canal, en esta sección del canal, el mazo del suscriptor. ¿Por qué? Porque es un mazo meta. Es un mazo que hemos visto, es una Five Color Golos con Fuegos de la Invención. Una baraja de Fuegos de la Invención de 5 colores. Es la Golos de Fuegos de la Invención que jugaron los japoneses en el Mythic Champions. Y bueno, jugó un japonés, ¿no? Porque el otro japonés jugó otra versión distinta. Entonces, en general, este mazo no lo voy a jugar en esta sección, lo voy a hacer porque es Miza, ¿vale? Y porque es el retorno del mazo del suscriptor. Pero en general no voy a jugar este tipo de mazos, pasaré de él porque es un mazo que ya juego en las secciones normales, en mazos competitivos y ya está, en los días normales, ¿no? Otros mazos que no voy a jugar, el típico de, ah, mira, este mazo me lo acabo de montar, vale, juégalo. No. Si queréis que vuestro vídeo, que vuestro mazo salga en estos vídeos, me vais a tener que mandar algo original, algo que tenga sentido, algo que tenga lógica, que funcione, que sea un mazo más o menos ya pulido, más o menos trabajado. No lo primero que se os ocurre que me mandéis ahí un mazo de comunes y frecuentes malo, ¿no? O sea, no es por menospreciar a los mazos de comunes y frecuentes malos de gente que acaba de empezar, es por que el canal, o sea, porque los vídeos sean mejores simplemente y que todo el mundo los pueda disfrutar. Así que bueno, tampoco creo que esté poniendo unas condiciones muy exigentes, ¿no? No estoy siendo aquí muy, muy riguroso con las exigentes, pero vamos, al menos que sea algo llevadero, algo jugable. Así que hoy, para comenzar el retorno del mazo del suscriptor, vamos a jugar esta Five Color Golos. Mola mucho, la verdad es que este mazo mola mucho y también por eso lo vamos a jugar, ¿eh? Es un mazo que aquí en el canal sí que he llegado a jugar, pero que se merece su propio vídeo. Es un mazo complicado, tiene 5 colores, como podéis ver aquí las tierras son de todos los tipos, pero bueno, entre que llevas 4 copias de Golos y tienes los Fuegos de la Invención, más o menos vas a poder jugar todos los hechizos siempre, ¿de acuerdo? A lo mejor hay alguna ocasión en la cual no puedes jugar en el tercer turno tu Teferi o en el segundo turno la Espiral de Crecimiento, pero luego a partir de esos momentos vas a poder jugar más o menos todo el rato, ¿no? No voy a hacer un tech en profundidad a este mazo, como digo, es un mazo meta, es un mazo conocido, y no va a ser el espíritu de mazo del suscriptor, pero para comenzar creo que era adecuado, ¿no? Vale, vamos a jugarlo siempre, por cierto, siempre en partida amistosa, no me ponen aquí a jugar mazo random en partidas complicadas, ¿no? Entonces, ya sabéis que lo he criticado varias veces, han metido lo del filtro de los mazos, aquí en la sección de mazos, han metido filtros para que puedas ordenar los mazos y encontrarlos más fácilmente, buscarlos por colores, lo que sea. Genial, eso es una maravilla, lo metieron hace un tiempo ya, hace un mes o así, y es genial. Y luego, en la sección de jugar, no están los filtros, no encuentras los mazos, no puedes ordenarlos ni nada, entonces es genial que los puedas encontrar a la hora de editarlos, pero es un desastre que no puedas encontrarlos a la hora de jugar con ellos. A ver si meten también los filtros en la sección de buscar el mazo, ¿no? Para jugar. Venga, va, vamos a jugarlo. Ya digo, es un mazo, bueno, que es un mazo totalmente meta, no va a ser el espíritu habitual de esta sección, pero para comenzar ya digo que me iba bastante bien. Es que también durante estas navidades he recibido varios correos, uno de ellos de Lefuan Inentit, que me mandaba un mazo de dequeo, mono azul, y alguno más, y he dicho, joder, es que la gente, mira que les digo, y además Lefuan Inentit empieza diciendo, sé que dices que no te mandemos mazos. Empieza así, y el tío va y me lo manda igualmente el mazo. Ya os digo siempre que no me mandéis mazos, y no es porque no quiera, es porque no puedo, es que no tengo tiempo de jugar todo lo que yo quisiera que me mandáis. Esto nos lo vamos a quedar. No sé si, bueno, a ver si llegamos a la quinta tierra para un Golos o algo así. El caso es que, no es que no quiera, es que no tengo tiempo de jugar todos los mazos que me mandáis habitualmente. No sé si buscar mana negro o pasar del mana negro, del doble negro que cuestan las bajas de la guerra. Quizás sea más inteligente simplemente buscar el segundo mana blanco que combinado con esto me permite jugar un barrio temporal. Quizás hagamos eso, sí. Bueno, pues eso. Entonces, he recibido varios correos durante estas navidades de gente que me ha mandado mazos. No. ¿Por qué? ¿Por qué hacéis eso? Pues en este caso voy a buscarme una, yo qué sé, una isla. Estamos jugando contra un mazo petatierras. Hombre, la verdad es que jugando un mazo de Golos, pero llevamos muchísimas tierras, lo que pasa es que nos hemos juntado con un montón de hechizos caros en mano. No me lo puedo creer. Hacía años que no había jugado una carta de este estilo.
en un mazo, el de Moler. Venga, necesitamos robar tres tierras seguidas. Pues de momento no hay tierras, no hay tierras. Vamos a ver si sale tierra porque tenemos ocho cartas en mano, nos vamos a tener que descartar. Es increíble, o sea, vamos a conceder. Es increíble porque es un mazo. No sé cuántas tierras llevamos, pero a lo mejor llevamos 28 tierras o algo así, ¿eh? No podíamos hacer nada, seguramente. O sea, ya estábamos muy por detrás en la partida. A ver, existe una remota posibilidad. He concedido un poco pronto. Podíamos robar en el. O sea, robar tierra, tierra, tierra. Tres tierras seguidas. Además, unos. Claro, no puedo robar tres tierras seguidas. Y además también robar fuegos de dimensión. Entonces, aunque robase tres tierras seguidas, hasta dentro de tres turnos no jugaba mi primer hechizo. Y él me pegaba. Él sí que pegaba poco, ¿vale? Pero él tiene otras seis cartas en mano, o siete tenía, no sé. Y nos iba a matar. Así que, bueno, mala suerte. La verdad es que muy mala suerte. Quizás no tendríamos que habernos quedado esa mano. Vale, el oponente vuelve a salir. Esta mano tampoco es buena, ¿eh? ¿Sabéis por qué al final las barajas de cinco colores de golos de cañón de cañón de muertos, no, perdón, de fuegos de la invención no se juegan? No se juegan porque son peores que las Jeskai. No se juegan porque no tienen manipulación de biblioteca. Bueno, sí, salvo la espiral de crecimiento, pero la espiral de crecimiento no es manipulación de biblioteca, es a ver qué sale. En cambio, están los fuegos. Nos los vamos a quedar. En cambio, las versiones Jeskai llevan cuatro copias de la Esfinge y llevan también algún hechizo más de manipulación que te permite casi siempre encontrar los fuegos de la invención en todas las partidas. Es que sin los fuegos de la invención esta partida la vamos a perder también porque el oponente ha salido súper rápido. Y mira que es curioso porque está jugando una Grixis de caballeros, azul, roja, negra. Creo que es la primera vez que la veo. Vale, aquí la mala noticia es que tenemos que pagar dos vidas. Si no pagamos dos vidas, nos vamos a quedar muy por detrás. Voy a jugar a tierra con rojo. Vamos a jugar a tierra con rojo. Vamos a pasar el turno. Y bueno, podemos hacer fuegos de la invención más TF. Me he dejado las notificaciones. Bueno, pues Wanser, nuevo seguidor del canal. Muchísimas gracias. Seguidor en Twitch, por cierto. Voy a quitar las notificaciones, perdonadme. Sí, siempre se me olvida. No sé si dejarlas incluso, al menos así la gente tiene más motivación para sus. Voy a dejar las notificaciones de aquí en adelante, para siempre. Así la gente tiene más motivación a suscribirse por si sale su nombre durante. Aunque esté grabando, ¿no? Por la mañana o cualquier otro día, porque este vídeo no va a ser publicado el mismo día que lo grabo. Nos quedan 7 vidas, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo ha pasado esto? Pues ya hemos perdido, ¿no? Jugamos tierra girada. Bueno, ojo, no está perdido del todo, ¿eh? No está perdido porque podemos hacer Khenriz y ganar 5 vidas el siguiente turno. No está perdida, pero casi. Vamos a ver si hay suerte. O sea, podemos hacer, por ejemplo. Es mejor Khenriz y ganar las vidas. A ver si no nos mata este turno. Es que ha salido muy fuerte. La salida esta de doble campeón ferviente. La verdad es que a nosotros nos ha salido. Es la salida perfecta, ¿eh? O sea, es decir, segundo turno espiral de crecimiento. Tercer turno fuegos más Teferi. El mazo casi no puede pedir más. Y además tenemos quinto turno Khenriz y ganamos las vidas. Vamos a ver qué es lo que juega. Depende un poco de lo que juegue. Si mete un Regisaurio Pútrido. Que pega de 7. ¿What? No me lo esperaba. Vale, ¿veis esto? A ver, hemos robado demasiadas fuegos de la invención al final. No hace falta que paguemos las vidas. Jugamos el Khenriz. Y bueno, vamos a ganar las vidas, ¿no? Tampoco vamos a andarnos. Lo bueno es que en la versión. ¿Podemos jugar otro hechizo más o qué? Ah, solamente hemos jugado un hechizo, cierto. Pues. Podría. Nada, vamos a jugar al segundo fuego de la invención. No los puedo romper porque. Azul, rojo, negro, precisamente son los tres únicos colores que no pueden interactuar con encantamientos. No sé si va a ser posible que remontemos esta partida. Él va a atacar con todo. Y puede tener trucos. Puede tener trucos y matarnos el Khenriz si bloqueamos, ¿vale? Así que me estoy pensando incluso el hecho de ni bloquear siquiera. Lo malo, tenemos dos Krassis. Las Krassis requieren girar el maná para jugarlas. O sea, es decir, no puedes pagar la Krassis con gratis, digamos, con los fuegos de la invención. No sé por qué no ha hecho el maestro espadachín este desde la mano.
No. Pues ahora sí que perdemos, claro. Bueno, nos mete de 4. No, mete de 6. De 7. 2 y 2, 4 y 2, 6 de 6, perdón. Madre mía, no sé contar. Pues ahora ya sí que perdemos. Nos baja 3. Salvo que robemos justo una ira, que no ha sido el caso. Bueno, podemos robarla, de todas maneras. 2 y 2, 4 y 2, 6. Metemos una Crisis 4-4. No, 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 me he equivocado. Quería pagar. Vamos a verlo. Voy a pagar con la otra. A ver si robábamos justo la ira. Y he metido y he hecho ahí un misclick tremendo. Nah, no robábamos la ira. Nos habría matado. Le habríamos roto criatura. Nos mataba, nos mataba. Perdíamos la partida. Madre mía. Perdíamos la partida aunque no hubiese miscliqueado esa primera crisis. Y hubiese podido pagar bien. Con las bajas de la guerra le rompíamos el encantamiento y una de las criaturas, pero no habría sido suficiente. Así que no pasa nada por ese misclick. Pero ya os digo, si la jugáis gratis, que es justo el experimento lo acabamos de hacer, con los fuegos de la invención se convierte en 0-0 y se muere. Tenéis que jugarla pagando, que es lo que iba a hacer. Iba a pagar 6, robamos de un par de cartas, ganamos un par de vidas. No habría sido suficiente. Mira, esta mano salimos y tenemos los fuegos. Y tenemos mana rojo. No tenemos mana. O sea, ahora mismo somos una Jeskai. Pero con el Golos podremos buscarnos más tierrecillas. De hecho, podemos hacer cuarto turno fuegos, quinto turno Golos más Kenrith, que, ojo, no está nada mal. Simic Flash es uno de tus peores pairings, porque te va a contrarrestar cada hechizo importante que juegues y no vas a tener muchas más opciones. Pero bueno, no es Simic Flash, vale, es una Simic Ramp. Las que llevan Herbívoro Arbóreo, pues no. Ya vemos aquí cuatro colores. Azul, verde, blanco, negro, perdón. Tres colores de momento estamos viendo. Pues vamos a jugar Tierra Girada. Y ahí viene el Teferi. Ojalá lo hubiésemos tenido en mano este turno. Nos lo vamos a quedar porque podemos hacer Fuegos de la Invención más Teferi el siguiente turno y algo es algo. Ah, también otra cosa que no se me ha ocurrido comentar, pero que lo voy a comentar ahora y es, no esperéis que jugando mazo del suscriptor ganemos todas las partidas. Es decir, esperad que perdamos la mayoría de las partidas porque es un mazo de portales. Vale, todo lo que está jugando son portales. Vale, genial. Vamos a jugar tierra enderezada. No es necesario pagar vidas. No parece que vaya a haber counter. Perfecto. Jugamos el Teferi. Y yo creo que vamos a robar. No parece que él vaya. No le vamos a subir a este bicho a la mano. Porque le puedes. Venga, ya más fuego. Todas las partidas me he robado tres fuegos de la invención. Bueno, en la anterior no, pero en la primera también, ¿eh? Es mal robo porque con uno en mesa hacer lo mismo que con dos. Vale, bien, aquí vienen las buenas noticias. La ponemos girada. Jugamos un Golos sin pagar el maná. Buscamos tierra, obviamente sí. La tierra que sea, da igual. La verdad es que las de adivinar están bastante bien. Hombre, aunque el castillo de Vendaleza quizás sea mejor. O también podemos buscar la séptima tierra, séptimo color, quiero decir, para activar la habilidad de Golos. Entonces nos falta mana negro. Y nos falta. No, tenemos todo verde, azul, rojo, blanco. Solamente nos falta el mana negro. Así que vamos a coger una tierra negra. Que de mana negro. A ver si tenemos alguna con adivinar. Esta. Buscamos esa. Adivinamos. Sería la séptima tierra. Nos la vamos a quedar arriba. Para poder jugar a gente de la traición el siguiente turno. Kenrith. Vamos a aprovechar. Le vamos a dar prisa a nuestras criaturas. Y atacamos con las dos. No está mal, no está mal el turno, ¿eh? Este turno está bastante bien. La verdad es que el oponente ha salido súper lento con un mazo de portales. Y fijaos que ha jugado dos hechizos que básicamente no han hecho prácticamente nada. Por cierto, Kenrith, el rey retrasado, como me gusta llamarle, da prisa y también da arrollar, ¿vale? Que a veces se olvida esa parte. Vale, juega otro herbívoro arbóreo. Un pequeño trabalenguas. Vale, pues vamos a jugar. Vamos a pagar dos vidas, ¿no? Así podemos activar el Golos. ¿Nos falta algún mana de algún color? No, yo creo que no. En cualquier caso, le vamos a quitar su tierra esta de aquí, la Plaza de la Armonía, que da mana de cualquier color. Y activamos el Golos. Vale, salen tres, podemos jugarlas gratis. Qué mala suerte.
Jugamos otro Teferi, concede nuestro oponente. Vale, este mazo la verdad es que está bastante chulo. Sin embargo, ya digo, en el Mythic Champions sí lo vimos, pero no ha seguido. No ha sido popular, no ha sido competitivo, no se ha jugado mucho porque es muy lento, y las versiones de Sky son más estables. Les sale más fácilmente. A ver, a mí me ha salido en las dos partidas, me han salido todo. O sea, me ha salido Fuego de Dimensión. Todos, o sea, para parar un tren. Me han salido muchísimos, pero no es lo habitual, ¿vale? Es que hemos tenido suerte, hemos robado 3 o 4 o 5 en 3 partidas o 6, sin más, porque sí, eso no va a ocurrir siempre, normalmente no te va a salir. En cambio, la versión Jeskai puede buscarlos más fácilmente y por eso es mejor. Y además, los caballeros de Jeskai los puedes jugar desde la mano fácilmente si no tienes los fuegos, y con los fuegos son muy letales. En el quinto turno puedes matar prácticamente al oponente gracias a ellos, ¿no? Metiéndoles prisa o lo que sea, más uno, más cero, etcétera, etcétera, con sus habilidades. Así que bueno, nada, un vídeo que espero que os haya gustado la idea de volver al mazo del suscriptor. Podéis mandarnos, ya digo, en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace también, bueno, el correo electrónico al cual me los podéis mandar. Ya digo, no prometo nada, no esperéis que vaya a responder todos los mazos ni que los vaya a jugar todos, pero os doy unas recomendaciones y un guión para que tengáis más posibilidades de salir en esta sección. Y es eso, mazo en español, exportado directamente desde Magic Arena para que me resulte más fácil importarlo, mazo preferiblemente que sea original, divertido, que esté pulido, no me mandéis lo primero que se os ocurra, y bueno, y un poco eso, ¿vale? Intentaré hacer de vez en cuando, ya veremos cómo ya. Vamos a dejar que la cosa fluya, que la cosa evolucione, ya veremos cómo va el tema, ¿no? Pero es una sección que lleva mucho tiempo pensando en volver y la estáis pidiendo, así que aquí está de nuevo. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!